¿Qué tal, muchachos? Saludos para todos. Bienvenidos nuevamente a un video más de nuestro canal para aprender a conducir. Mi nombre es Rolando, ya muchos me conocen a través de mis videos y les doy una cordial bienvenida. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, porque tenemos muchísimos videos de ayuda que te pueden beneficiar en tu aprendizaje si estás en el proceso de obtener tu licencia de conducir. Hoy vamos a presentar técnicas apropiadas para poder aprender con facilidad la reversa. La reversa, para muchos de ustedes en sus prácticas, constituye un aspecto un poco dificultoso para lograr controlarla. Pon atención en este videito, porque aquí te voy a enseñar paso a paso cómo tienes que hacer una reversa correctamente. ¿Para dónde debo girar el volante de mi auto cuando estoy en reversa? Así que no te pierdas ni un detalle de este video. Ir en reversa puede ser igualmente intimidante para los conductores principiantes y para los más experimentados, ya que el volante que se utiliza para dirigir el vehículo está frente a ti mientras que te mueves hacia atrás y tu visión se ve obstruida por el vehículo. Retroceder puede ser una de las tareas más difíciles que los conductores tienen que realizar. Si conduces lentamente y prestas mucha atención a tus alrededores, puedes mejorar tu habilidad para ir en reversa. Antes de realizar una reversa, debes hacer lo siguiente. Primero, debes hacer una revisión de 360 grados que consiste en girar activamente la cabeza y los hombros para mirar alrededor de tu vehículo, tomando un círculo completo. Asegúrate de que no haya nada en tu camino, ni nada que se mueva hacia ti. Está bien utilizar tus espejos como ayuda para tu revisión, pero es importante que mires alrededor de manera activa para no dejar pasar nada. Asegúrate de mirar hacia el suelo y a cada lado de tu vehículo, empleando la cabeza y los espejos, para asegurarte de que no haya ninguna persona o animales en tu camino. Coloca el pie derecho en el freno. Al conducir hacia adelante o hacia atrás, tu pie derecho debe ser el único que está en el acelerador o en el freno. Si tu auto está equipado con una transmisión estándar, o sea, un carro de cambio, tu pie izquierdo se encargará del embrague. Pero los vehículos con transmisión automática, el pie izquierdo no se usa. Ya eso lo hemos dicho en clases anteriores. Presiona el pedal de freno con el pie derecho de manera firme, de modo que el vehículo no se mueva cuando tú coloques la palanquita en la R de reversa. Coloca la mano izquierda en la parte superior del volante. Si bien es habitual conducir con las dos manos, en la posición 9 y 3, como te hemos enseñado en clases anteriores, si vas en reversa, puede ser necesario que gires el cuerpo por tu lado derecho y coloca tu mano izquierda en la parte superior del volante, de modo que puedas realizar pequeños ajustes fácilmente para que el vehículo se mueva en línea recta mientras tú estás retrocediendo. Ahora vamos a colocar el vehículo en reversa. Según la transmisión de tu vehículo, existen unas cuantas maneras de cambiar a reversa. En vehículos automáticos suele requerir presionar el botón de la palanca de cambio y jalar la palanca hacia atrás hasta que esté alineada en la letra R. Ahora mira hacia atrás la parte trasera del auto sobre el hombro que se encuentra en el lado derecho del pasajero. Siempre que tu visión no esté obstruida, gira tu cuerpo al lado derecho del pasajero para que puedas mirar por la ventana trasera de tu vehículo, sobre el hombro derecho o el hombro del lado del pasajero. Si es el caso que tú conduces un camión, furgón o otro vehículo que bloquea tu visión de la ventana trasera, tendrás que emplear los espejos laterales para guiarte.
Puedes elegir colocar la mano derecha sobre el asiento del pasajero para poder mirar cómodamente por la parte trasera. Si empleas tus espejos, asegúrate de mirarlos con frecuencia. Ahora vamos a retirar el pie derecho del freno lentamente. A medida que retires la presión del pedal de freno con el pie derecho, el vehículo comenzará a moverse hacia atrás. Libera el freno lentamente para asegurarte de que no vas a acelerar demasiado rápido y poder mantener tu control. Por tanto, nunca levantes el pie del freno. Si necesitas desacelerar, disminuir tu velocidad, simplemente vuelve a hacerle presión al freno hacia abajo lentamente y tu automóvil se moverá más lento hasta que tú quieras que él se detenga. Y bien, ya tenemos la forma correcta de realizar una reversa haciendo la técnica correcta. Ahora vamos a pasar a la parte principal donde muchos de ustedes se encuentran con la mayor dificultad. Y es para dónde yo tengo que girar los neumáticos frontales cuando yo quiero dirigir mi automóvil a la derecha o a la izquierda. Aquí tenemos que prestar mucha atención. Cuando yo voy en reversa, la parte importante de mi automóvil es la parte trasera. Por tanto, esa es la que tengo que lograr dirigir. La dinámica de conducir en reversa es bastante diferente a la de conducir normal, porque los neumáticos que giran para conducir están en la parte frontal de tu auto. A medida que retrocedes, haz pequeños ajustes girando los neumáticos en la dirección hacia la que debas ir en reversa. Si tú quieres que la parte frontal de tu automóvil quede de frente para la derecha, entonces cuando tú retrocedas debes girar tus neumáticos frontales hacia la izquierda para que la parte trasera gire hacia la izquierda también. Aquí yo les muestro el ejemplo. Es simplemente práctica y darse cuenta. En esta ocasión yo quiero llevar mi auto hacia la derecha. Por tanto, la parte trasera mía debe ir hacia la izquierda. Pues cuando esté en el momento oportuno que quiera comenzar a girar mis neumáticos frontales, los voy a girar hacia el lado izquierdo, de manera que mi parte frontal quede hacia el lado derecho. Te debes concentrar primeramente hacia donde tú diriges tu vehículo en reversa, y una vez que ya tú entiendas que tu parte frontal está libre hacia donde tú quieres dirigirte, pues cambias tu transmisión de la R a la D para dirigirte al frente, hacia adelante, y entonces conduces en el sentido que tú necesitas moverte. Ahora les voy a mostrar un ejemplo completo cómo debes realizar un movimiento en reversa y para dónde debes girar tu volante cuando te quieres dirigir a la derecha o a la izquierda. Voy a girar mi volante todo hacia la izquierda para retroceder hacia la izquierda y quedarme de frente hacia la derecha. Ahora vamos a retroceder en reversa hacia el lado derecho, girando todo el volante hacia el lado derecho también, pero para quedar de frente hacia la izquierda. Y bien, muchachos, espero que esta lección les sea de mucha utilidad. Recuerden que la práctica es la que te va a dar la habilidad. Siempre practica lo más que puedas. En la próxima clase vamos a estar viendo
cómo podemos cambiarnos de carril de una manera segura. También, antes de despedirme, le quiero sugerir que si estás en el proceso de pasar tu examen teórico de leyes y señales de tránsito para obtener tu permiso de conducir, visita nuestro canal. Tenemos los videos más actualizados con las preguntas para que tú repases para ese examen. Así que visita mi canal, ahí te lo vas a encontrar todo para que te ayude a pasar en el primer intento. Hasta la próxima y que tengan muchísima suerte en sus clases.